Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito. Y como lo vieron en el título, el día de hoy estamos en un gameplay de un juego .io y es como una mezcla entre Fidget Spinners y Agario, y está bastante gracioso y me ha gustado este juego, así que bueno, lo vamos a jugar el día de hoy. Pero antes que nada, si el video les gusta, no olviden de dejar su like y vamos a matar a este hombre. Perfecto, y bueno, ahorita les explico un poquito mejor cómo va todo esto, de qué trata. Y bueno, recuerden que si estos videos les gustan, no olviden de dejar su like. Y si quieren que siga subiendo más juegos de este estilo como Agario, pues nada más díganmelo y yo lo trataré de seguir subiendo, ¿ok? Si veo mucho apoyo en este video, voy a subir más juegos de este estilo, porque antes era algo que yo subía muchísimo. Pero bueno, les explico, es un juego, como ya les dije, de tipo Fidget Spinners, pero es como un tipo de Agario. Como lo ven, aquí tenemos nuestro Fidget Spinners y los puntos son las revoluciones por minuto. Entre más revoluciones por minuto tengamos, más poderosos somos, ¿ok? Ahorita, como lo ven, tengo 146 revoluciones por minuto y podemos alcanzar cifras extremas. Como lo ven, el top 1 tiene 13.000, así que a ver, vamos. No, era el más grande, creo. Ok, ya recuperamos un poquito de las revoluciones que teníamos hace unos instantes. Así que bueno, vamos a seguir continuando. Vamos a intentar aparecer en el top, que no lo veo tan complicado. Ya intenté unas partidillas y está... Me gusta mucho la dinámica que tiene el juego. Ok, miren, ahí hay unos puntos. Vamos. No, me han quitado unos puntos. A ver, vamos por todos los puntos que estaban por esta zona. Ok, bien, aumentamos de forma algo exponencial y este hombre ya lo podemos matar. Perfecto, lo hemos matado. Ah, no, sigue vivo. No, tenemos que matarlo, es bastante fácil. O sea, los controles de este juego me gustaron bastante. Y como lo ven, ya estamos siendo un poco más poderosos. De hecho, pueden notar que ya tenemos algunos puntitos más. Y vamos a intentar matar a este señor que se encuentra justo aquí. A ver, miren, miren, les enseño rápido. Estos son como los turbos, nos metemos aquí y nos sacan disparados a otro sitio. Y los controles son bastante fáciles. No es como Agario, que era un poco más complicado. Este es mucho más fácil que Agario y me gustó mucho, pero también es algo complicado. También tienes que saber un poquito jugarlo. Y vamos a engañar a este señor. Vamos a escapar de él porque no quiero que me termine matando. A ver, este lo podemos matar. Perfecto, creo que lo hemos matado. No. Uy, ese nos robó unos puntitos. No. No, era el más fuerte, me lo he confundido. Pues bueno, hemos obtenido un poquito más de masa y... ¡Oh, genial! Hay unos puntitos por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos por todos estos puntos! ¡Vamos! ¡Listo! Ok. Bueno, ese señor casi lo matan y lo bueno es que nos dio alguno de sus puntitos que tenía. Vean, ya vamos a alcanzar los 400 y pues vamos a intentar. Miren, yo voy en lugar 16. El lugar número 1 está demasiado brutal. Si veo mucho apoyo en este video, trataré de hacer otro video ya para llegar a un lugar mucho más alto. Y pues vamos a ver ahorita qué podemos conseguir. Hasta ahorita, a ver, vamos a intentar llegar ya a los 500. Hay unos que están ya bastante poderosos y vean todas las vueltas que doy ahorita. De hecho, ya estoy dando demasiadas vueltas y creo que ahorita ya podemos tener el poder para enfrentarnos contra otros. Por ejemplo, este que se encuentra aquí. Vamos, vamos a quitarle uno de sus puntitos. A ver, vamos, otra vez al ataque, otra vez. Bueno, le quitamos algunos puntitos, pero al parecer como que él volvió a obtener uno de sus puntos. Y a ver, este lo puedo tener demasiado fácil. Y vean que mi spinner ya está demasiado loco. No, llegó el más poderoso de la partida. Bueno, vean, aquí está la pelea. Ok, crecimos, bueno, crecimos y perdimos un poco. Uy, que ese hombre, el más poderoso, casi me quita todo. A ver, vamos, perfecto. Ya le quitamos unos puntillos, vamos a irnos para arriba. Y bueno, ya crecimos ahorita un poquito de forma exponencial y fue como quitándole todo. Ok, bueno, al menos un poquito de la masa que teníamos antes ya la recuperamos. Y ahorita voy a intentar matar a unos que no estén tan fuertes. Ok, vamos a robar más puntos. Ok, vamos, listo. Bueno, ya le quitamos muchos puntos a este hombre. Y no, me ha quitado mis puntos. Vamos, mis puntitos. Ok, ya los recuperé, no sé, creo que perdí más de los... No, me están quitando. Es que les digo algo, me fijo como en el puntaje y me terminan quitando todo. Y esto es algo que tenemos que cuidarnos, ok. Vean, esa es la táctica de la teletransportación. Nos vamos así, juntamos bastantes puntos y logramos llegar a más puntaje. Ok,
Bueno, ya recuperamos algunos puntos. Este no lo voy a matar porque está demasiado débil. No le veo mucho chiste. Y aparte de que si lo mato me quita más puntos de los que me va a dar. Así que vamos a dejarle un poquito de lado. Ok, aquí veo unos bastantes poderosos haciendo la pelea. No son poderosos, pero sí que nos pueden quitar algunos puntos si nos pegan. Voy a tratar de llegar a un puntaje bastante alto, a ver cuánto podemos hacer aún. Al menos ahorita mi meta es llegar a 1000. Bien, aquí hay uno fuerte, que le vamos a quitar sus puntitos, vamos. Ok, a ver, vamos. Es que vean, ya voy a llegar casi a 1000, vamos. A ver, ¿podemos llegar? Por poquito llegamos con ese. No, ese está demasiado fuerte. No quiero pelearme con él porque ese sí me va a quitar bastante. A ver, miren, este está más o menos similar a nosotros. Vamos, ok. Bueno, le quitamos algo. Vamos a quitarle un poquito a estos dos que se están peleando. Ya llegamos a 1000. ¡No! Me quitaron mis puntos. Recupéralos. Quiero mis puntos otra vez. Bueno, 1400 ya de golpe. Es que les digo, aquí nada más es como que de repente se hace la pelea del siglo. Y terminamos consiguiendo todo. Y hay unos que ya están bastante poderosos. Y esos poderosos hay que tener cuidado. Porque no, el de 9000 me llegó, me pegó el más fuerte. Y así es como pierdes en un instante todo lo que habías conseguido. Ok, logré escapar. Miren, tiene algo de ventaja estar en los teleporters cerca, porque cualquier cosa nos podemos escapar. Pero también el lado malo es que si uno viene poderoso por el teleporter, no, ni lo vas a ver cuando te choque. Eso es lo único malo. A ver, ya tenemos 500 puntos. Vamos a intentar tener los que teníamos hace unos instantes. Ok, aquí hay uno con el que nos podemos enfrentar. Vamos, ok, le quitamos muchos puntos. Vamos a la revancha, ok. Listo, lo hemos matado. Genial. Bueno, al menos con ese sacamos algunos puntillos. Y miren, ya rebasamos los 1000 al menos. Ok, estamos en puesto número 6. Genial, vamos a seguir continuando para lograr agarrar un lugar un poco más fuerte. A ver, ¿este hombre a dónde fue? Ni creas que te me vas a escapar. Ok, uy, por poquito lo matamos. Aquí hay uno un poco más poderoso que yo. Entonces eso me puede dificultar porque en cualquier momento me puede matar. Así que hay que tener algo de cuidado. Genial, aquí hay otro, ¡vamos! Le quitamos sus puntos, lo hemos matado. ¡No! Me chocó el más fuerte otra vez. ¿Pero por qué? Ok, vamos. Vamos a matar a este señor, vamos. No, este no me va a robar mis puntos. No me los va a robar. Sí, lo he matado. Ok, ya vamos, por fin. 2000. Ya tenemos 2000 puntos. Vamos por más. No. Aquí hay unos bien poderosos. No, ok, bueno, al menos ya matamos a uno. No, ese está bien poderosísimo. No, a ese sí ni me le meto porque me va a terminar matando. ¿Sabes qué? Vamos a hacer la técnica como que lo perseguimos. Y cuando veamos que se enfrenta con otro, pues ya le atacamos. Porque si no, sí nos va a terminar matando bastante fácil. A ver, vamos a desaparecernos. Ok, ya lo hemos perdido. No, sigue atrás nuestro. No, este hombre me va a querer matar. ¿Y saben qué? Voy a huir un poco de él porque está bastante poderoso. Y ese sí me termina matando bastante fácil. Ok. ¡Uy! ¡No! Este nos quitó bastantes puntos. Vamos a recuperarlos. ¡Uy! Oh, es que sí me quitó bastantes. No, pues tiene 8000. ¿Cómo no me va a quitar? Vamos por él. ¡Uy! Es que nos quiere alcanzar a como sea. ¿En serio? ¡No! Nos persigue otra vez el de los 8000. ¿En serio? ¡Uy! Es que este hombre me va a querer matar porque como tengo un puntaje un poquito alto, me va a querer terminar matando. Y vean. Ah, bueno, ese está un poco más decente. Este va un poco más decente, pero también hay que confiarnos. De hecho, si podemos hacer que el de 8000 puntos vaya contra él, eso sería excelente. Porque si se pelea con él, van a soltar demasiados puntos. ¿Y este qué hace? No, ¿estás tonto tú? O sea, se suicidó y me quita mis puntos. Es lo malo cuando se nos chocan. Ahí está, vamos. La pelea épica. ¡No! ¡Me dio lag! ¡No! Ok, vamos a enfrentarnos. ¡Vamos! ¡Uf! Uy, nos quitaron bastantes puntos, vamos a recuperarlos. Vamos a recuperar. No, sigue fuerte. Uy, es que les digo, de repente aquí esto se pone algo bravo. No, y ese viene a robarme todo. No, aquí tengo el más poderoso de todos. A ver, vamos a traerlos, vamos. Estos son buenos puntos. Lo sabía que esos sí iban a ser buenos puntos. Ok, pues ya tenemos unos puntitos más. La verdad, ya está algo poderoso aquí. Vamos, a ver, estos puntitos también van a ser míos. Genial. Ok, ya tenemos 3000 puntos. Ya somos top 6. Desde hace rato somos top 6, pero bueno. Vamos a seguir con esto y a ver. Vamos a enfrentarnos contra uno. Miren, ese me estaba molestando. De hecho, sería bastante bueno matarlo. A ver, vamos, lo hemos matado. Genial. Ah, no lo hemos matado. No lo hemos matado, pero le quitamos bastante puntos. Ok, ya tenemos 4000 puntitos. Bastante buenos, ya somos top 5. Vamos a ver, vamos por este. A ver, ¿dónde va?
¿Ok? No, no, no. Uy, me he quedado aquí sin puntos. Me he quedado aquí sin puntos. A ver. No, he perdido muchos. A ver, vamos, 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 vamos. Tengo que recuperar. Tengo que recuperar porque me quitaron. No, es que vean. Les digo un choque. Me quitan bastantes puntos. Y eso es lo único malo que puede haber. A ver, vamos. Miren. Genial, ya recuperamos. Ok, vamos por 5000 puntitos. Tenemos que llegar a los 5000. Vamos. Eso es todo. Esto es todo. Y, uy, no. Es que vean, es que les digo, de repente hay momentos en los que nos quedamos totalmente encerrados. Y a ver, uno débil, la verdad me quita más puntos de los que me puede dar. Ese lo maté por venganza porque hace un rato me estaba molestando. Y vamos. Ay, no, no junto mis 5000 puntos. No los puedo juntar. Miren, este tiene 1000. Este tiene 1000. Este. No, no, no. Ese no, ese no tiene 1000. Ese no tiene 1000, a ver, vamos. Ok, bueno, quiero ir. Miren, este está fuerte, este está algo fuerte. Y yo sé que si le doy un golpe. A ver, vamos a ver a dónde se teletransporta. Ok, bueno, se fue un poquito de lado. Pero bueno, a ver, no, no. De mí no escapas, amigo, no, pues sí se ha escapado. Este nos va a dar algo, este nos da algo. Sí, seguro, a ver, vamos. Ok, ya le quitamos algunos puntitos. No, 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 ese ni del ni loco me le acerco, está demasiado fuertísimo. Y el otro también está demasiado fuerte. Estamos como en la zona en donde se encuentran los más fuertes. Ok, este nos va a servir, este nos va a servir. Nada más es cosa de acorralarlo y que no se nos vaya, a ver. No, se nos está yendo, se nos está yendo y lo estoy perdiendo. A ver, no, no, se me fue con el teleporter. No, es que está imposible alcanzarlo. A ver, vamos, sí lo podemos. Uy, no, 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 aquí está uno de los más fuertes, no quiero que venga por mí. Vámonos, vámonos rápido. No quiero, este está fuertísimo. Si me agarra, este sí me destroza. Así que tengo que tener cuidado con él, ¿ok? No, nos sigue persiguiendo. A ver, vamos a perderle un poco con el teleporter. Porque ese sí estaba fuertísimo. Miren, aquí estoy contra el top número 1. Ahí estamos contra el número 1. A ver. Es que nos va a querer alcanzar, pero este sí me quita demasiados puntos. Está demasiado fuertísimo. Y no quiero que ese me alcance. A ver. Uy, por poquito. A ver, vamos, 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 vamos. Choca con otro, choca con otro, choca con otro. Porque tú sí me quitas bastantes puntos porque estás demasiado fuerte. No, a ver si con eso no nos alcanza. A ver, vamos. Escapamos. Genial, hemos escapado de aquí. Ok. Soltó puntos, genial, genial, vamos. Ah, pero no me sumó nada, creo que le quitó los puntos al otro, a ver. No, oh, 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 ese está demasiado fuerte, no quiero que me pegue. No, me quitó todo de un golpe, a ver. No, me quitó todo, pero ¿por qué? No puede ser. No, esto es imposible, me ha quitado todo de un golpe. Ese sí me mata de un golpe, por eso no me le estoy acercando. Y vean, está viniendo por mí, está viniendo por mí. Pues he perdido todo, así, así, de un golpe. Pero bueno, chavos, me gustó bastante. Díganme si quieren otro gameplay más. La verdad me gustó bastante, está bastante divertido. Es una dinámica muy distinta a la de Agario. La verdad, muy, pero muy distinta. Pero no deja de ser divertida. Y vean, este, no sé por qué hay unos luego que están bastante poderosos y quieren ir por ti. Así que espero les haya gustado este video. Díganme su opinión en los comentarios. No olviden de dejar su like. Y sin más que decir, me despido. ¡Adiós!